Luego de egresar de la Universidad de Chile. Escuela de Teatro. Viaja a Australia donde reside un par de años. 1968 sobre 70. A su vuelta funda el conocido Teatro El Túnel. Junto a Pina Brand y Tomás Vidella. 1970 sobre 73. El primer Teatro Café Concert en Chile. Cosechando un éxito tras otro con obras de participación con el público y obras de repertorio universal. Participa como actor invitado en el Teatro Nacional U. de Chile, interpretando obras como Don Juan Tenorio, Cirano de Bergerac, Otelo, entre otras. Recibe premios y menciones constantemente como Mejor Actor del Año por sus actuaciones. Más adelante combina su trabajo escénico con teleseries. En 1974 participa en la película chilena A la sombra del sol, basada en un suceso real. Como uno de dos fugitivos de la cárcel de Calama. Que al cometer un crimen en el poblado de Caspana. Son ajusticiados por los lugareños. Es en este periodo en que se transforma en uno de los favoritos del público chileno por su calidad, actoral además de un buen aspecto físico, lo que hace que salte de las tablas a la televisión. Así, en 1979. Es llamado por Televisión Nacional de Chile para protagonizar la dramatización del clásico de... Alberto Bless gana Martín Rivas junto a Sonia Viveros logrando junto a esta actriz gran afiatamiento por lo que se consagran con una pareja de mucho rating. Dicha producción fue un gran hito en la historia de la televisión chilena, al ser la primera serie en color llevada a las pantallas en el país sudamericano. Y adicionalmente la actuación de Cohen como Martín Rivas fue muy creíble. Posteriormente permanecería en el mismo canal en los primeros años de su área dramática, protagonizando junto a Sonia Viveros otras producciones tales como La Gran Mentira, El Juego de la Vida, La Represa y La Dama del Balcón, entre otras, hasta 1988, que vendría a ser su última teleserie. En 1988 a 1999 emigra a Israel. Durante ese periodo continúa con su labor artística. Dirigiendo por un par de años un grupo de teatro latinoamericano. Recorriendo todo el país. Además, dando clases de danza teatro en una institución artística israelí haciendo coreografías teatrales, y finalmente, contratado por el Teatro Nacional Abima como actor. Complementariamente, continúa su labor como actor de danza teatro. Yersusalem, realizando talleres en el país y participando de cortos metrajes y un largo.